Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este Arquicafé. Yo soy Marta Calatrava, colaboradora de Stepien Ivanno, y hoy tenemos el placer de tomarnos un café con Miren León. Hola, Miren. Hola, ¿Qué tal? aquí está Tita. Aquí tenemos Bien. nuestra arquitaza. Muy bien, muy bien. Aquí tomando el café con vosotros, encantada de estar aquí y compartir un ratillo mientras nos tocamos. Encantada de tenerte por aquí también, de conocerte. Y bueno, por si alguien no te conoce, te voy a presentar así un poco, ¿vale? Miren Vale. León es arquitecta y consultora especializada en economía circular, diseño sostenible, eficiencia energética y accesibilidad. Y además, cuando le queda tiempo, también hace diseño gráfico y web, artículos de divulgación, fotografía y mucho mundo. Bueno, casi nada, miren. Sí, hombre, suena así un poco como demasiado, ¿no? En plan, ¿tienes vida aparte de esto? Sí, la tengo. Lo que pasa es que soy una persona como muy inquieta y tengo mucha como curiosidad. Entonces siempre me encanta meterme en cosas diferentes. Pero bueno, luego no Genial. es tanto, ¿no? Suena como mucho más de lo que es. Genial. Seguro, seguro que es mucho, porque yo he tenido la oportunidad de leer algunos artículos tuyos. Son súper interesantes. Así que, si te parece, vamos a empezar hablando sobre la sostenibilidad, porque es un tema muy interesante. Se habla mucho de ello últimamente, pero tú has escrito sobre el lado oscuro de la sostenibilidad. Cuéntanos un poco en qué consiste esto. Bueno, pues o sea, el tema es que, claro, te empiezas a meter en estos mundillos, ¿no? Y suena todo como, ya ha habido un cierto greenwashing que se llama, que es todo como ha empezado, todo es verde, todo es eco, todo es tal. Y realmente empiezas a leer, a buscar, a trabajar en ello y ves que no es todo, no es solo todo lo que reluce, ¿no? Y nada, me apetecía como contar un poco también desde mi punto de vista, pues cosas que se nos escapan, ¿no? Porque a veces, sobre todo en el mundo de la edificación, es como que nos focalizamos en eficiencia energética, todo es eficiencia energética, lo cual es muy bueno, que hay que reducir consumos e intentar no ser más pasivos, ¿no? Y no introducir energía o fuentes activas de energía y tal. Lo que pasa es que claro, luego se nos olvida otros aspectos, ¿no? La sostenibilidad es algo que tiene que ser medioambiental, económico y social. Entonces, no solo nos tenemos que fijar en la energía, sino que también hay que ver, pues, por ejemplo, otro de los aspectos que no se suele tener mucho en cuenta o que se empieza a tener en cuenta ahora un poquito es el carbono embebido de los materiales, ¿no? Está este ejemplo así un poco paradójico de vamos a hacer passive house, que realmente ahorramos mucha energía, pero luego algunos de los materiales que se utilizan tienen muchísimo carbono embebido porque utilizan mucha energía en su fabricación. Entonces, es un poco por ver esas paradojas de la sostenibilidad, ¿no? Y me gusta también mucho el cine, eso del lado oscuro, era como, bueno, venga, esto nos da un símil para hablar un poco de esto. Wow. Así que Vale, entonces, teniendo en cuenta también este lado oscuro de la sostenibilidad, yo te preguntaría, ¿hacia dónde crees que va la construcción precisamente en términos de sostenibilidad y eficiencia energética? Bueno, pues como comentaba, ahora mismo estamos focalizados mucho en la eficiencia energética. Se habla mucho de edificios pasivos, de edificios net cero, carbón también se empieza a oír, ¿no? Actualmente, o sea, lo que le pasa al mundo de la construcción es que está normalmente avanza a ritmo de regulación, ¿no? De leyes y de normativas, y ahora mismo estamos muy focalizados en eso. Entonces, de aquí a unos años a lo que viene en Europa y así es más a introducir más temas de economía circular, de reciclabilidad, de materiales saludables, que también se está haciendo ahora un poquito y ahora con el tema del COVID y así, pues se está prestando más atención a temas de la salubridad dentro de los edificios, ¿no? Como puede ser buscar más certificaciones WELL o materiales más sostenibles, de los que no tengan emisiones volátiles con las estructuras o los pavimentos, etcétera, ¿no? Cada vez vamos un poco introduciendo más estas cositas. Entonces, hacia futuro, yo creo que ya no es solo quedarse en la eficiencia energética y el passive house y las medidas pasivas, etcétera, sino también introducir poco a poco más, pues, elementos de lo que
te comento, ¿no? De más salubridad, porque al final pasamos, la gran mayoría del tiempo lo pasamos en interiores, sobre todo también en latitudes como esta, ¿no? Cuando es invierno y así, que estás mucho en interior. Entonces, al final tenemos que proporcionar espacios saludables para las personas. Esto forma parte de lo que te decía de la sostenibilidad también social, ¿no? Y es como, bueno, hay que ser sostenible en los tres aspectos. Y también económicamente, de no, no... Otra de las cosas que también tiene que ver con la parte del lado oscuro, ¿no? Y hacia dónde vamos es que, bueno, igual hacer un edificio passive house es bastante... No es nada económico, ¿no? Porque si tenemos que poner... carpinterías con triple vidrio y estas cosas, pues bueno, tienen un coste considerable. Entonces también intentar buscar maneras de conseguir los mismos beneficios a un coste más reducido, que podría ser reintroduciendo de la reutilización de materiales o empezar ya con más materiales o incluso utilizar los edificios como bancos de materiales, ¿no? Y cosas que ya estén en un edificio pero que ya haya pasado su ciclo de vida, que se puedan reutilizar en otro para otro uso, o el material se pueda reutilizar para hacer un material nuevo. O sea, vamos ya poco a poco más, y lo que viene desde Europa también es temas de salubridad, de energía social, y luego también pues, de economía circular, que es un poco todo lo que aparece también con el marco de Levels, que es lo que viene de Europa y así. Así que, bueno, poco a poco vamos hacia ahí. Yo creo que recientemente ha habido también un cambio en el código técnico a tema, bueno, recientemente ya el año pasado, a tema de energético. Yo creo que en un futuro habrá cambios ya como que se introducirá temas de salubridad de materiales y ya de reciclabilidad también. Entonces, vamos poco a poco hacia ese camino. Lo que pasa es que, bueno, lleva tiempo, ¿no? Y es algo, o sea, que es comprensible porque al final hacer un edificio desde que tú lo concibes hasta que lo haces, pues bueno, ya sabemos que es un proceso largo, pero bueno, poco a poco, pasito a pasito, se llega a Roma, ¿no? Nunca más. Wow, pues sí, y además, hablando de este tema, has mencionado la parte de la economía circular, o sea, dentro de la sostenibilidad, la parte también económica. Y tú actualmente también trabajas mucho este tema. Entonces, me gustaría saber cómo ves este tema a día de hoy, hoy en día en nuestro sector, porque nos has dicho un poco hacia dónde vamos a ir con los marcos europeos y tal, pero a día de hoy, ¿cómo lo ves este tema de la economía circular? Bueno, la economía circular no solo se centra en el valor económico, ¿no? Es todo el sistema que nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas como desde diseñar, usar, tirar, ¿no? Y esto se concibe más en diseñar, usar, volver a reutilizar, a ser incluido en el sistema y no intentar darle más valor a los materiales y a los edificios y a los productos y servicios antes de que lleguen a su fin de vida, ¿no? Y reintroducirlos en el proceso. Entonces, ahora mismo en nuestro sector, en cuanto esto es un concepto que lleva tiempo, o sea, empezó con el libro de Cradle to Cradle, un poco de William McDonough y Michel Baumgart, y es algo que lleva ya unos cuantos años. Lo que pasa es que ahora se está poniendo como un poco más de moda, ¿no? Y en otros sectores, como por ejemplo el de la moda, pues sí que se llevan más tiempo haciendo, pues intentando reciclar los tejidos, etcétera, ¿no? O el packaging también está mucho metido en esto, ¿no? Pero en la construcción va un poquito más lento. Pues, por ejemplo, en Holanda, en Reino Unido, van un poco más adelantados. Y aquí en España, pues es algo que está empezando a entrar. No está generalizado por un poco por lo que te decía, ¿no? España es un país que normalmente funciona a golpe de normativa. Entonces, normalmente no hacemos las cosas hasta que nos las pide el código técnico o nos las piden por un requerimiento o una normativa, ¿no? Entonces, poco a poco somos más conscientes y vamos introduciendo cambios, aunque no nos los pidan, pero no va a llegar de manera generalizada hasta que no haya
un requerimiento normativo. Pero sí que ya hay pequeñas actuaciones, hay edificios pilotos hechos en economía circular, con criterios de economía circular, de diseño para el desmontaje, que tiene que ver también la construcción mucho de cómo, ya no es solo cómo diseñas para utilizar el edificio, cómo se construye y cómo la persona lo va a utilizar, sino que tienes que pensar también en cómo cuando ese edificio o su ciclo de vida acabe o su ciclo de uso acabe, ¿no? Porque, por ejemplo, un edificio puede empezar a usarse como administrativo y acabar siendo de viviendas, ¿cómo lo vas a deconstruir o cómo vas a hacer ese cambio de uso, ¿no? O sea, entonces el papel del arquitecto también entra, es mucho más amplio, ya no es solo, tienes que pensar en muchas más fases, tienes que hablar con mucha más gente, ¿no? ¿Quién construye? ¿Quién deconstruye? ¿Quién va a coger estas cosas? Entonces es un proceso bastante complicado para que también necesitamos formación, ¿no? Normalmente nosotros los arquitectos nos han formado para diseñar, para crear, pero luego ya nos olvidamos de lo que pasa ahí, ¿no? Muchas veces. Y sí que pensamos en el uso que van a hacer las personas ahí, pero luego no... No, se nos olvida un poco qué es lo que hay, ¿no? Y la deconstrucción normalmente viene una empresa, lo demuele todo, cogemos el metal y hacemos cogemos ciertas cosas, pero luego se tira todo a la vez, ¿no? Entonces sí que hay que hacer un cambio de visión, hay que hacer un cambio un poco de sistema para que todos hablemos con todos, ¿no? Porque esto es una cadena de suministro en la que muchas veces no se habla con todos los agentes que intervienen. Y bueno, eso es, como te decía, es un proceso que requiere tiempo. Un edificio, concebirlo y crearlo, pues al menos son 2 años, ¿no? Hasta que lo construyes. Con lo cual, un cambio de este más sistémico también lleva mucho más tiempo. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir haciendo cambios poco a poco, poquito a poco. No podemos pretender, a la venga, barremos todo y empezamos a hacer las cosas de otra manera. Pero progresivamente... se irá. Ahora mismo en España, lo que te decía, hay ejemplos de edificios hechos con este criterio, hay algunas, bueno, yo ahora mismo también estoy trabajando con una empresa y una constructora como que sí que está haciendo edificios con criterios de manera circular, y empezamos a trabajar también con fabricantes que tienen estas inquietudes también y que empiezan a modificar sus procesos para hacer materiales que sean más con criterios más circulares, que se puedan recuperar, etcétera. Entonces es poco a poco, está empezando el germen, digamos, ahora, así paralelamente a todo este tema de la eficiencia energética y los edificios de consumo de energía casi nulo, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Yo estoy aquí por eso, como lo que te decía, como me gusta, tengo muchas inquietudes y me gusta aprender, pues me voy metiendo en las cosas nuevas y bueno, a ver cómo va esto. Wow. ¿Y nos podrías poner algún ejemplo de la constructora esta con la que trabajas ahora? Que dices que, bueno, ya que más o menos van aplicando en pequeñas cosas esta economía circular dentro de los materiales de construcción y tal. ¿Algún ejemplo que hayas visto aplicado ya en tu trabajo? Sí, bueno, criterios circulares aplicados a edificación, por ejemplo... Una de las, o sea, por ejemplo, diferencias, ¿no? Son cosas tan sencillas como si tú haces una estructura metálica, en vez de soldar, la tornillas, ¿no? Entonces, de manera que si tú en un futuro la puedes recuperar. Más fácil que si está soldado, porque si está soldado ya lo tienes que destruir, digamos, y esa viga o ese pilar ya no se puede reutilizar tan fácilmente. El metal sí que es cierto que luego lo fundes y vuelves a tener el mismo acero con las mismas características, pero ese proceso requiere muchísima energía, con lo cual si tú atornillas en vez de soldar, ya esa viga sería posible volver a utilizarla. Hay aquí unos temas de cálculo de estructuras y del tiempo que lleva esa viga en uso, que eso hay que revisarlo también, pero bueno, ahí sería ya un criterio, ¿no? Es diseñar ya con desmontaje de, por ejemplo, utilizar
tabiquería seca, que es más fácil de desmontar que un tabique de ladrillo al uso, criterios de mamparas divisorias, por ejemplo, o sí, y luego, sobre todo, otro de los criterios también de, ya no es solo de revitalización, pero es de utilizar materiales saludables que están o bien certificados por un organismo como por ejemplo puede ser la certificación Cradle to Cradle o así que te dice que el material que no contiene sustancias tóxicas, por ejemplo, para el medio ambiente o para las personas. Y utilizar, o si no están certificados, que tengan estas características, ¿no? Puede haber materiales que no hace falta que estén certificados, pero que sí que cumplen unos criterios de, por ejemplo, no usar sustancias tóxicas, por ejemplo, como el neopreno, algunos metales pesados, o incluso a veces el PVC está considerado hasta tóxico, más que nada para el medio ambiente, porque no se puede reciclar, ¿no? Es una cosa que va a vertedero. Entonces, bueno, pero por ejemplo el PVC es un material como que se utiliza mucho, no es que haya que no usarlo, pero bueno, igual en cuanto a elección de materiales, pues puede ser... O sea, hay que tener unos ciertos criterios para reducir el uso de algunos materiales que van a usar. Genial, genial. Miren, pues ojalá, aunque sea a veces, como tú dices, a través de normativa, pero bueno, ojalá vayamos en este camino, porque como bien has dicho, son como pequeñas cosas que se pueden aplicar en cada proceso y bueno, ya iremos viendo cómo va esto, ¿no? Pero antes... Mm. Antes de seguir, me gustaría, porque has dicho también en tu cuando estabas hablando que ahora mismo estás en esto porque también eres muy inquieta y yo sé que tú aparte has hecho diseño gráfico, has hecho fotografía. Me gustaría saber qué es lo que te motiva también a desarrollar de vez en cuando esta parte más artística y sobre todo, ya que estamos en este pie en Ibarno que hablaba mucho de eficiencia y productividad, ¿cómo te organizas para llevar tantas cosas diferentes a la vez? Bueno, no sé decirte eso porque tampoco es que tenga un sistema muy específico de organización. Yo funciono mucho, me gusta hacer muchas cosas diferentes porque soy una persona, como te decía, soy inquieta, tengo muchas curiosidades y me gusta mucho aprender. Y entonces, en cuanto veo algo que me interesa, es como que me meto. Igual estoy haciendo otra cosa, ¿no? Pero sé que muchas veces no es productivo y he sufrido de eso, porque hay veces ya, yo creo que ya llevo tanto tiempo haciendo esto que ya mi cabeza dice, bueno, Morita, para un poco, porque ya no puedo hacer tantas cosas al 100%, sino que el porcentaje de rendimiento baja. Pero bueno, también es cierto que llevo tiempo haciendo esto, entonces también he desarrollado una capacidad muy práctica de que los esfuerzos que invierto en cada cosa también me dan resultados buenos, ¿no? O sea, también es a base de esfuerzo y de mucho curro vas aprendiendo lo que te funciona y lo que no. Entonces, te diría que productividad, o sea, cómo me organizo es que sí, o sea, lo que sí que es, no me suele gustar hacer cosas que no me interesan, ¿no? Entonces, al final, en esas cosas igual no soy tan productiva. Pero si me interesa, pues sí que me intento organizar, ¿no? Normalmente voy un poco como, hoy qué me apetece hacer o hoy qué tengo que hacer, también funciona bien bajo presión, pero también sé que, por ejemplo, temas de diseño, como comentabas, o más, como más artísticos y así, muchas veces es cuando estás inspirado, ¿no? Yo sí que he comprobado que muchas veces tengo 10 cosas que hacer y 2 son para mañana, pues haré esas, pero muchas veces cuando tienes un trabajo creativo de diseño es como, uff, hoy no puedo, o tengo que hacer otra cosa mecánica y ya mañana, y de repente un día a las 8 de la tarde dices, uy, se me ha ocurrido una cosa, porque no estás pensando en eso, ¿no? No sé, pero sí que esta parte más artística, o sea, una de las cosas por las que también empecé a hacer arquitectura
Era porque yo soy una persona como que soy muy dual también, de una parte muy técnica, de hay que resolver retos y hay que resolver problemas, y hay otra muy creativa de, uy, ¿esto cómo se hace?, ¿no? Y me gusta esa parte de la arquitectura que combina las dos cosas, ¿no? De cómo resuelves estos retos técnicos o estos problemas que tienes a nivel espacial de una manera bonita, creativa, de que no hace falta ser cuadriculado, aquí no ofensa a las personas cuadriculadas ni a las cosas como más técnicas, pero me atrae eso. Entonces siempre intento buscar retos un poco de las dos maneras, ¿no? En plan, aunque sea un problema que haya que resolver, cómo lo puedo hacer bonito, bien, creativo, y es pues, un poco lo que me mueve. Está genial, ¿no? Así vamos, digamos, llevando a la vez la parte técnica, que también es súper importante, pero sin dejar de lado la parte artística, ¿no? Está súper sí, porque, ¿no? Bueno, ya dicen, el diseño sin técnica no sirve de nada, y viceversa, yo creo también, ¿no? Tiene que ser algo atractivo también y bonito para que se pueda usar. Genial. Miren, y ya para finalizar, me gustaría preguntarte, dentro de todo este contexto tan amplio que desarrollas, ¿qué te gustaría estar haciendo dentro de 4 o 5 años? ¿Dónde te imaginas? Bah, pues no lo sé, ¿verdad? Porque además, teniendo en cuenta estos últimos 5 años, las vueltas que ha dado la vida, pues no lo sé, tampoco me quiero poner como un punto, guau, quiero estar aquí en 5 años, porque nunca sabes si se va a cumplir. Pero bueno, sí que me gustaría bueno, estar ahí, tener salud, poder disfrutarlo y sobre todo seguir con estas inquietudes que tengo de aprender, de buscar cosas nuevas y seguir dedicándome a lo que me gusta y que bueno, que es un poco todo esto que te digo. No, espero no tener que estar haciendo tantas cosas porque yo creo que ya estoy cansada y estaré, espero, focalizada más en intentar desarrollar más el tema de la aplicación de la economía circular a la construcción. Pero bueno, como me conozco, sé que seguramente tendré alguna cosa por ahí en el fondo de más creativa o artística. Igual no tantas como has comentado, pero yo creo que siempre busco, me focalizo en algo, pero siempre en la recámara tengo algo ahí maquinando algo, ¿no? Siempre estoy maquinando algo. Pero bueno, espero que mi cabeza y mi cuerpo me permitan hacer eso y que no esté aturullada, porque sí que es cierto que esto hay que medirlo un poco, porque a veces puedes estar sobrepasado, ¿no? Tantas cosas a la vez, a veces se te... Por muy planificado que seas, una de las cosas que me he dado cuenta últimamente es que muchas veces te saltan, ¿no? Y no te acuerdas y has dicho que sí, o de repente todo coincide al mismo tiempo y entonces no... O sea, al final somos uno y es difícil gestionar. Pero bueno, espero haber aprendido a gestionar todo esto bien y estar un poquito más tranquila. Pues sí, a veces como que se alinean los planetas, ¿no? Y parece que se junta todo, pero sí. Bueno... En realidad es como que vamos haciendo pasito a pasito y al final van saliendo las cosas. Así que yo espero, miren, que sí que se pueda desarrollar todo este tema de la economía circular, porque bueno, es súper interesante lo que nos has contado, cómo hacer esos pequeños cambios puede dar luego un gran cambio a nivel global en nuestro sector. Y bueno, también espero que sigas con tus inquietudes y tal, porque desde luego todo lo que he leído que ha escrito tú me ha parecido súper interesante. Así que bueno, ¿dónde puede encontrarte la gente por si quiere leer lo que tú vas trabajando? Sí, bueno, de los artículos de los que habla Marta son artículos que he escrito para el blog de la Fundación Arquia, que tengo ya unos cuantos, si andaré por 10, 12 o así, sobre todo focalizados en sostenibilidad, economía circular aplicada a construcción, y lo podéis ver en la dirección del blog de Fundación Arquia. Y si no, a mí me podéis encontrar en LinkedIn, siempre dispuesta a hablar con todo el mundo e intercambiar experiencias, conocimientos, etcétera. Yo siempre estoy abierta a esto. O sea que... Genial, genial. Miren, pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
A ti, a vosotros, y bueno. por invitarme a este café. Yo encantada. Genial, genial. Y bueno, para los que estáis viendo esto, nada, ya sabéis que este es un Archicafé dentro de una serie de más Archicafés, así que si te ha gustado, pues dale a like y suscríbete al canal si todavía no te has suscrito a este bien y Barna, que haremos más Archicafés. Dentro de un tiempecito volveremos a hacer un Archicafé, miren a ver cómo lleva todo esto de la economía circular y que nos A vaya ver, sí. contando cómo se desarrolla. Y nada, miren, pues nada, un placer y a cuidarse mucho. Muchas gracias igualmente. Venga, Adiós. hasta luego.